the rest to you. Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. How dare you! I will never lose! Let's be sure to win this! How dare you! Monster! You've reached a level any sane would dream of! Para las 2 y las 7 estrellas. ¿Aquí? Una, dos y siete estrellas. Tres veces más. Greetings. I must destroy. This will make for a perfect warm-up. Don't expect any help from me. You'll have to learn to protect yourself. Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. Why do you have so much power? Here goes! Crusher! Volcano! Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. How dare you! I will never lose! Yeah.
bad. My fists are itching to fight now. What? It's a monster! You've reached a level any sane would dream of! Greetings. I must destroy. Well, why not? I'll be here cheering you on. Oh, don't glare at me like that. Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. It's been quite a while, Frieza. Don't talk to me as if you know me. Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe, if only I wasn't around. How dare you! I will never lose! That's it! Splendid! Mm. Destruction was delicious. What? What a monster! You've reached a level any sane would dream of! Bien. Creo que me falta un combate más.
Sí, una. Greetings. Before creation comes destruction. Well, why not? I'll be here cheering you on. Oh, don't glare at me like that. Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. It's been quite a while, Frieza. Don't talk to me as if you know me. Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. How dare you! I will never lose! That destruction was delicious! Monster! You've reached a level any sane would dream! Estaba esperando otra que... Otra base de dragón. Hey everybody! I'm starting a special class soon! You don't want to miss it now, do you guys? Greetings. I must destroy. Well now, I'll be on my way then. Imagine America.
I'll be here cheering you on. Oh, don't glare at me like that. Be happy. Actually, on the other hand, be fearful of my most glorious form. It's been quite a while, Frieza. Don't talk to me as if you know me. Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't. How dare you? I will never lose. Me lo empecé, yo te gané. I'll play with you for a little while. That's it! Splendid! Con una arma efectiva de bala. Listo. What? What a monster! You've reached a level any safe! ¿Qué onda? ¿John se hace de dinero? ¿Una vez hace el puerto? No lo sé. Bueno, como podrán ver, después del planeta de Cayo... No, de Cayo Sama, no. ¿Cómo se llama esto? El Gran Patriarca. Ya no hace más misiones. O sea, una vez que te puedes desbloquear para hasta el nivel 80, más del nivel 80, solamente llegarás hasta el nivel 83. De ahí no pasas más. No me recuerdo muy bien si el texto decía del Gran Patriarca que tenía que pedir un deseo de Fede Dragón, que es crecer más. O sea, obviamente tiene otras opciones, pero cada quien hace lo que quiere en su juego. En mi recomendación, si quieren subir de nivel, les recomiendo esa opción, pues crecer más. Como verán, acabo de conseguir la última esfera de dragón, que creo que fue la de 7 estrellas. Les recomiendo una vez que entren, o sea, una vez que completen esa opción que puedes bloquear la aumentar de nivel más de nivel 80 con el Gran Patriarca, se van por aquí, llegan y eligen esta misión, que es la más sencilla. Explosión Namekusein, derrotan a Freezer full power. Al derrotar a Freezer antes de que llegue los 3 minutos, aparecerán un escuadrón del tiempo, por así decirlo. Patrulleros del tiempo. Una vez que lo hagan, entonces le entregará un objeto clave. Claro, eso es aleatorio, pero la mayoría de las veces les va a aparecer el objeto clave. A mí me costó para el último objeto clave como 2 batallas más, pero a la mayoría de veces que me entraba ahí siempre le daba eso. O sea, siempre me daban una esfera de dragón. Objeto clave es una esfera de dragón en esa misión. Y ahora voy a pedir, ok, mira. Cuando veas al Gran Patriarca nuevamente, podrás pedir uno de los siguientes deseos en el pedestal de la Esfera de Dragón. O sea, cuando veas al Gran Patriarca nuevamente, podrás pedir uno de los siguientes deseos en el pedestal de la Esfera de Dragón. Quiero un objeto raro, quiero un nuevo ataque maestro, quiero un nuevo superataque, quiero crecer más, quiero comer más para saciarme. No entiendo cuál es el punto de que quiero comer hasta saciarme. Si saben algo al respecto, avísenme. Voy a invocar a Xenon. Me imagino que después de elegir el deseo, tengo que volver a ver el Gran Patriarca para ver qué pasa. Me disculpen en el anterior video que creo que eruté. A veces se me escapa
un pequeño detalle. Qué hermoso. Come, say your wish. Bien, quiero crecer. Obviamente. I'll give you one wish. Ask for anything. Si le dan quiero otra oportunidad de vida, se le va a resetear por completo todos los stats y podrán volver a seleccionar cualquier stat que le dé la gana. Vamos a complacer a este dragón estúpido. Ya, quiero ver si... Say your wish. Quiero crecer. I just a very easy wish. Dale, pues. Farewell. Me imagino que le haya dado la opción correcta. Si no, tendré que volver a hacer el proceso de completar las esferas de dragón para volver a hacer el procedimiento. Yo creo que es ahí. Yo creo que después de haber pedido el deseo del dragón, tengo que ir a ver el gran patriarca a ver qué me dice. Tengo hambre. Muy bien. 84. No, me equivoqué, sorry. Personalizar. Atributos. Voy a aumentar mi salud. Ahora voy a ver el gran patriarca, a ver qué pasa. Erillo. Pensé que había leído Emilio, pero no dice Erillo. ¿Quién rayos se llama Erillo? Casi como suena como a cerilla o algo así. No viene el caso. Vamos a ver el gran patriarca. Ajá, sí, te felicito. Es un proceso un tedioso, pero creo que lo estoy haciendo bien. No entiendo por qué tengo que ver a este viejo otra vez. Qué ladilla. No entiendo. Salutations. Sigo sin entender. Y ahora para hacer... para que Gohan y Videl... A ver, Denden. Yo no sé de verdad ahora qué pasa. Se supone que tenía que haber otra vez el gran patriarca. Greetings. Vamos a ver. Plaza de recreo. No. Espera. Cuartel General Patrulla. Creo que es aquí para ver si Gohan me entrena y Videl, que son los que más me importan. Aún no se ha bloqueado la opción de entrenar con ellos. Creo que tengo que ser el 85. Hello. Sí. Sucios. Los odio. A ver. Tengo 17. Esa es otra cosa. Si ustedes tienen 20, ustedes vienen para acá. Se llegan aquí. Hablan con él. Y como... ¿Qué dijo? ¿Qué te parece? ¿Te interesa lo que te ofrezco? Porque me interesa ver cuánto más fuerte puedes volverte. Oye, ¿qué quieres? ¿Necesitas medalla TP si quieres tener la ventaja de mi servicio? La única forma de que pueda hacer eso es que tenga 20 medallas. Y por lo general me faltaría un solo nivel. No sé si tendrá algo que ver si tengo que volver a entrenar
o pelear contra un, por no sé, vendedor de medallas TP. Vamos a ver si es cierto. No creo que venda medallas. Habilidad, ropa, accesorios y superarmas. Y aquí sí, comprar medallas TP. ¿Qué? ¿Me van a mandar para Story? ¿$2? Bueno, solamente por esto voy a hacer esto. No quería gastar dinero, pero bueno, me va a tocar. Es increíble. Para transacciones. Claro, para eso pagué $2. Listo. ¿Vieron eso? ¡Qué abusivo! Mascota. Eso es 1500. Mi kitty que voy a... que voy a gastarlo en un muñeco. Vamos a ver qué pasa. Tosok. ¡Hey! Bien, vamos a ver, 85. ¡Hey! Vamos a darle. ¿Qué? ¡Hey! Ah, es extraño, no puedo usar mi magia como suelo hacerlo. No sé qué pasa, pero quizás si haces algunos trabajos más, resolveré el problema en ese tiempo. Creo que Tosok ya no me puede entrenar más. O sea que habré gastado $2 impulsivamente, necesariamente. ¡Qué idiota! Y yo tratando de evitar no gastar dinero, pero bueno, son $2. Tampoco es la gran vaina. Vamos a ver si esta vez me dan permiso para jugar con Videl y Gohan. No me digas. ¿Es en serio? O sea, no me jodas. No, 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 así no puedo. ¿Saben qué? Adiós.